decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say. Subiendo en Telesilla, Monse y yo no nos podíamos perder este día. El primer día que abren las pistas de Valdezcaray. Está todo lleno y la gente, pues con ilusión de empezar la temporada. Somos solas, así que vamos a aprovechar y vamos a preguntar un poquito. Bueno, ¿qué tal se presenta el día? Bien. Habéis aprovechado, ¿no? El primer día. La verdad es que está. ¿Sois expertos esquiadores? No. Los chicos que vienen todo preparados. He venido a esquiar porque me apetecía. Sí. ¿De dónde venís? De Logroño. Bueno, y hoy hay fiesta, ¿no? En el cole. Sí. ¿Habéis aprovechado? Y habéis dicho, venga, a esquiar. Sí. Encima, como eran los remontes gratis y todo, decían. ¿Cuánto tiempo lleváis esquiando? ¿Lleváis muchos años? Sí, yo empiezo hoy. Él es la clase hoy. Yo llevo desde los 4. ¿Los 4? Sí. O sea, que vas a ser el profesor, ¿no? No, yo voy a... Sí, les ayudaré. He venido aquí a España para ayudarles también. When to descend to a man for a friend, all the channels that have broken down. Now you bring it up, I'm gonna ring it up just to hear you sing it out. Bueno, ¿qué tal el primer día? ¿Preparado? Sí, de puta madre. ¿Ganas? Cojonudo, es mi primer día de mi vida. Además, sí. Me he llegado, me he enterado de que había puertas abiertas y... Y he visto que la reportera era guapa y he dicho, me voy a quedar a esquiar seguro. ¿Cuánto tiempo vais a estar? La última hora, ¿no? Sí. Hemos subido tarde ya, pues a aprovechar el día. ¿Teníais ganas? Sí. A ver, ¿qué vais a hacer? ¿Esquí? ¿Tú también? También. ¿El Snow 1? No, el Snow 1 todavía no hemos probado. Yo tampoco. Lo confieso. Oye, ¿qué os parece lo de las puertas abiertas? Bien, para empezar bien, sí. Está bien, así ves el estado de las pistas y eso, y ya. A pesar de que haya un montón de gente. Hombre. Una pasada, hay gente ahí. Pero el fin de semana también está lleno, así que... Pues nada, a disfrutar. Gracias. Pues hoy estamos en el día de puertas abiertas, es el primer día que inauguramos la apertura de la estación en esta temporada, un día espectacular, de sol maravilloso, que además al coincidir con una festividad en el ámbito escolar, hemos querido que permita que muchas familias, que muchos jóvenes estén hoy aquí, y la prueba está que estamos aproximadamente 5.000 personas, que estamos en un súper lleno. Hay mucha gente, ¿no? Sí. ¿Has venido acompañada de mucha gente o...? No, con papá y un amigo. Muy bien, además hoy era fiesta, ¿no? En el cole. Sí. Pues nada, que te lo pases muy bien. Vale. I know so many places in the world. I follow the sun. Pues
yo creo que se puede ver en la estación cómo ese incremento del número de cañones de 85 a 105 nos ha permitido tener 11 pistas abiertas, más de 10 kilómetros esquiables y desde luego esta bajada de las temperaturas nos va seguro a permitir seguir haciendo nieve para que en ese puente pues podamos contar prácticamente con la totalidad de la estación abierta. Estamos hablando de más de 22 kilómetros esquiables, de 300 hectáreas de superficie y yo creo que sobre todo de una estación que renueva constantemente su material de alquiler, que cuenta cada día con mejores instalaciones, tanto en lo que a esquí se refiere, telesillas, etcétera, como a los servicios de hotelería complementarios. Adrián, vamos a ser testigos de tu primer día, ¿no? Sí, sí, más o menos, sí. ¿Cómo ha sido eso de ponerte las botas? Ah, un día. Sí, difícil, difícil, porque no estamos acostumbrados, pero bueno, ahí vamos. Claro. Sí. Es la primera vez, ¿no?, que vienes a esquiar. Sí, la primera vez, sí, es la primera vez. ¿Y cómo crees que lo vas a hacer? Ah, fatal. Fatal, de que me voy a caer, me voy a caer. Actividades a lo largo del año. Yo creo que un campeonato mundial de telemar es una gran noticia para el año que viene, al margen de esos juegos deportivos escolares, esos campeonatos de otros ámbitos y luego ya esas actividades lúdicas que hacemos con muestra de material, combinando el vino con el esquí y que de alguna forma pues también le dan un atractivo especial, ¿no? ¿Qué tal el día? Mucha gente, sí. ¿Y buen día? ¿Buena nieve? Sí. ¿De contenta, no? Sí, sí, la gente. ¿No huecos? Porque hay mucha gente, pero... Sí, la gente está muy contenta, sí. ¿Se ha caído algún novatillo? De momento no se me ha caído ninguno. De momento no se me ha caído ninguno, ¿no? ¿No? Toda la risa. Pues desde Valdezcaray les decimos hasta luego, nosotros nos quedamos esquiando un poquito, aprovechando este primer día lleno de gente y les animamos a que suban hasta Ezcaray, que disfruten del pueblo, que disfruten de sus pistas, que son unas de las mejores de España.